Yo tengo que estudiar historia de España. Vale, Yo estudio el Sofía. sábado y el domingo me vengo, mientras no sea por la tarde. Yo Mientras no sea no, por la yo mañana. a partir de hoy te quedo. Vamos a ver. ¿Me escucha? Intervalo característico. Este es más fácil porque no hay que. No hay que tipificar. ¿Vale? Entonces te pide el intervalo característico de la probabilidad 0 igual a 0,95. Esto quiere decir que me diga en una normal 0,1 los valores entre los que está el 95% de la población. Y aquí tiene que dar el 2,5 y aquí el 2,5. Entonces aquí del tirón se ve sin formulilla ni nada. Pero ¿cómo era la fórmula? Yo no me acuerdo, dice. ¿Cómo era la fórmula esa? 1 más alfa partido 2 tenía que dar 0,95, ¿no? No, 1 menos alfa tenía que ser 1,95, así. No, eso lo he dicho. 1 más 0,95 partido 2 tenía que dar un numerito y luego la tabla. Vale, 1 más 0,95 partido 2. A ver, al porcentaje le sumas 1 y le divides entre 2, ya está. Eso te da un número y tienes que buscar la tabla. Eso. Era 1,96, creo. Sí, 1,96. Porque estamos en el libro. Esto da 0,975. Qué guay. Esto era alfa partido 2, realmente. No, eso no es. ¿Sabes? Que no. Que no, que no. Eso no es intenta partir. No, eso es alfa partido. Alfa partido 2 es 0,025. Pero ¿tú qué quieres? ¿Sacar? Primero se hace la tabla. Busca ese número dentro de la tabla. Primero se hacía 1 menos alfa igual al porcentaje. Después se dividiría. Pero si hemos dicho que ahora esta fórmula lo hace del tirón. Ah, ya, pero yo pongo eso porque la maestra me lo pide. Yo no, yo eso no lo hago lo después. Me pasa. Te lo hace en selectividad, Patricia. No puedo ser abajo. Pero si cuanto antes aprendas. Si no lo vas a saber, lo vas a hacer en selectividad y lo sabes. ¿Eh? Busca el 0,95 de tu y da 1,95. Eso quiere decir que el 95% está entre menos 1,96 y 1,96. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces. Como diría, pues eso va a ser interesante. Antes de estar riendo. Ahora bien, si te dan otra normal, como pone aquí, normal 22,5. Aunque me invento los números que quieres, pero invento algo. Y hace una normal de algo que podamos medir. 175, la media de altura con una desviación típica de 10. Sí, no dicen, no hagan media de cosas guarras que tienen sino al 95%. Yo cállate ya porque digo que no tiene ahora. ¿Eh? Porque ahora ya hemos hecho la 0,1, la hemos hecho una normal. Pero es que ahí después te pone más cosas abajo. Que no, que no, que es esto, tío, que es esto, que te que te habla. Venga. Una normal no sé qué no me cuento. La del 95 ya lo hemos hecho, vamos a hacer el 99, ¿vale? Entonces tú te haces con el truco este que hemos hecho, te hace 1 más 0,99 partido. Pero ¿cómo lo escribiste no? ¿Vale? Este creo que tienes mucho. ¿Cómo? Que viene justo en esto, ¿no? No tienes que hacer la media. Pero que yo quiero buscar la tabla. Eso me lo quiero. Vale. Pero ¿cómo lo escribiste no? No viene mucho. 2,575. Entonces era 8. Y ahora tú te coges y dices, que lo que hemos hecho ya, pero si es lo que tú sabías hacer. Sí, que no, que no. Que sí, que la fórmula es la misma, la fórmula es.
la media menos Z de alfa partido 2 con la dirección crítica. Partido a raíz de N no, porque aquí no hay N. ¿Vale? Pero también necesito que ¿vale? me puse de allí y no sabía. ¿Pero qué te pone ahí? Y me quiero hacer caso. Y me cayó en todo caso, porque por eso te digo. No, que es el intervalo ese, solo que como no hay n, no pone partido raíz de n, no pone partido raíz de n, pero no es lo mismo. Sí, lo tuyo es después. Sería 1,75 menos 2,575 por 10 y 1,75 más. Yo también me ¿y ya? Ya. Yo que estoy. No fíjate que va a hago el churro, al final de verdad. Hago el churro, pero de verdad. Pero churros. Bueno. Yo me llevaba súper mal el muestreo para el estado. Ya salió bien la probabilidad y los intervalos. Eso quiere decir que el 99% de la gente va a medir entre 1,50, 1,49 y 2 metros. ¿Vale? Muy raro que te salga alguien de más de 2 metros. Sí, pero eso no me lo estoy diciendo yo. Pero si es que es lo que te piden. Y yo, no te enteras, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Yo no me entero. Yo creo que le acabo de enterar en esto, pero ¿qué es lo eso ya antes? ¿Pero tú crees que yo tomo más pelo? Que le tomo un pelo. Pero que te lo acabo de hacer. No, pero... Si no, porque te he hecho el intervalo ya del tirón. Y el de antes te he dicho, está 1,96. Pues el intervalo es entre menos 1,96 y 1,96. Y eso es lo que te explica ahí. Eso es lo que te explica ahí. Solo que te lo hace, pues... de mala manera. O sea, que todo esto que haces aquí. Todo esto que haces ahí, es esto. Todo esto que haces ahí es esto. ¿Y tú qué haces eso, tío? Preguntar a tu compañero. No, no, es mío, no. Vale, pues haces esto. ¿Ya está? Y si no me lo pongo tú detrás de la ventana. Está, haces eso y ya está. Y luego esto. Y ese es este, pero yo te lo pongo por el intervalo. ¿Te lo notificas? ¿Sí? Mira, te pone. Alfa más, menos K y alfa más K. La, sí. Mu menos K y mu más K. Mu más K. ¿Qué dices? Mu más K. Y cae la deviación típica por Z de alfa partido 2. Cae la deviación típica por Z de alfa partido 2. Entonces está en mu menos K y mu más K. Y mu más K. Y yo. No sé, el de esto es, ¿sería deductivo o inductivo?